Lo estamos viendo ya todos. Pues nada, veréis que lo que os voy a transmitir lo voy a hacer con bastante pasión. No es que me haya tomado nada, no me haya metido nada, es que me sale solo. O sea, lo vais a notar, no os asustéis, pero mi forma de ser es apasionada. Inteligencia artificial colectiva como motor de transformación territorial y empresarial, el Valle Digital y otros casos inspiradores. Bueno, este soy yo, ya me ha presentado Víctor, muchas gracias también por la invitación. Os damos la bienvenida al Valle Digital. Sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo, está en la comarca de la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, de la cual yo soy original, de Salas de los Infantes, un pueblecito que entra entre Burgos y Soria. Y bienvenidos a un viaje apasionante. Esto es lo que voy a tratar de compartiros. Estamos construyendo juntos lo que pretende ser el primer valle digital de España y este es el índice que vamos a seguir. Inteligencia artificial colectiva, para que entendamos un poco de lo que estamos hablando, y Cibuc en concreto, que es la que lo está operativizando, cómo surgió y qué es el Valle Digital y qué oportunidades ofrece la inteligencia artificial colectiva y el Valle Digital. Hablemos un poco de inteligencia artificial colectiva y de Cibuc. Nosotros decimos que es una tecnología, lo más interesante de las tecnologías es lo que aporta, ¿no? Y en este caso creemos que aporta resultados asombrosos. Pero antes de explicar la tecnología, un poco de conceptualización. ¿Qué entendemos por inteligencia, tanto que se habla de ella? Pues nosotros la definimos, la inteligencia, como la capacidad de encontrar futuro. Y inteligencia colectiva, pues la capacidad colectiva de encontrar futuro colaborando. Y cuando hablamos ya de inteligencia artificial colectiva, pues es la capacidad hombre-máquina de encontrar futuro conectándose ambos de nuevas maneras. Veis ahí al director del MIT desde Estados Unidos, que tienen un centro especializado en inteligencia colectiva desde el año 2006, del cual nosotros pues también bebemos mucho. ¿De dónde surge la inteligencia artificial colectiva? De la diversidad. Lo mismo que lo que nos une nos hace fuertes, lo que nos diferencia nos hace inteligentes. Cuanto más diferentes, más inteligentes, si sabemos trabajar con la diferencia. Esto es una idea muy interesante. En un ejemplo de Barrio Sésamo se entiende fácil, ¿no? Pues combinas colores y aparecen colores nuevos. ¿En qué se basa? Se basa sobre todo en que ahora mismo la realidad es tan compleja que ya solo el colectivo tiene la foto real y completa. Lo difícil es juntar todas las miradas con una tecnología que permita sacar esa foto completa. ¿Y por qué se necesita? Pues básicamente porque ahora mismo el 80% del esfuerzo que estamos haciendo las empresas y también el sector público no tiene éxito, no tiene el éxito esperado. Este es un museo que hay en una universidad en el área de marketing que recoge todos los productos fracasados del mundo y ya no le caben, ¿no? Porque el 80% de lo que se lanza al mercado pues acaba siendo retirado. En realidad, acertar cada vez es más complicado. ¿Para qué sirve esta tecnología? Pues precisamente para inyectar inteligencia a nuestros sistemas, para afrontar todo tipo de, con garantías, todo tipo de retos complejos, especialmente los más estratégicos. Y ahí veis pues algunos ejemplos, ¿no? Entre ellos la transformación territorial, de lo que os voy a hablar yo. Pero un poco de base científica. ¿Cómo se genera la inteligencia artificial colectiva? Pues en nuestro bagaje de más de 10 años operativizándola, emerge, es una inteligencia emergente. Yo soy experto en sistemas adaptativos complejos. Emerge cuando se aplican con rigor 12 principios de base científica. Algunos de ellos son más fáciles, pero otros son más complejos, los que se, proceden de la inteligencia de enjambre, ¿no? Ahí veis algunos de ellos. Lo curioso es que cuando utilizamos herramientas tradicionales, algunos de estos principios son fáciles de aplicar, pero los principios más complejos, los de autorregulación, competencia, mimetismo, estigmergia, pues son más complejos y son pues de los que más inteligencia se obtiene. Aquí veis un ejemplo de inteligencia artificial colectiva en la naturaleza, que curiosamente a lo largo de millones de años han sido capaces de generar algoritmos que resuelven problemas complejos de forma espontánea. En la gente esto es más complicado, ¿no? Juntar mucha gente no es ser más inteligentes de repente, muchas veces ocurre lo contrario y por eso hay que artificiarlo y hay que aplicar determinados principios para que eso acabe ocurriendo. Estos son algunos de los principios en la naturaleza: autorregulación, competencia colaborativa, mimetismo adaptativo o estigmergia, que es uno de los más apasionantes porque permite generar una sabiduría que no tiene ninguno de los individuos, pero que de la combinación de todas estas pequeñas inteligencias emerge una nueva, ¿no? Como las termitas, que son auténticas fábricas de smart cities, ¿no? Un termitero es una smart city. Bueno, algunos tres buenos libros, entre otros muchos. Este del caos cotidiano le compré ayer y le he metido aquí, es un libro bastante bueno, bueno, pues para inspirarse un poco.
Y en todo este viaje, así nació en 2013, y por cierto, vamos a hacer ya 10 años el próximo año, la primera plataforma digital de resolución de retos empresariales y también sociales con el poder de la inteligencia artificial colectiva, que lo que pretende esta tecnología es transformar retos en rutas, ¿no? Retos complejos en rutas sencillas utilizando esta nueva tecnología. Lo que hemos venido a aportar al mercado y a la sociedad es una solución tecnológica y también metodológica de inteligencia artificial colectiva aplicada a resolución de retos, cuanto más complejos mejor, a través de 4 capas algorítmicas y de una plataforma que pretende hacerlo sencillo. Lo interesante es que, aunque esto suena un poco grandilocuente, en realidad la operativización es sencilla, es una tecnología fácil de usar que transforma cualquier reto, entre ellos la transformación de una comarca en un valle digital, a partir de pocas preguntas. No es un cuestionario, más bien son cuestiones abiertas y anónimas con las que nosotros generamos una gran base de datos con la que luego aplicamos todas esas capas algorítmicas. Al final, ¿cómo lo percibe la gente? Pues que llamas a su puerta y le dices: queremos resolver esto, tú eres un tío importante para ayudarnos a resolverlo y lo único que te pedimos es que respondas de forma lo más constructiva y sincera esta pregunta, 2, máximo 3. En el Valle Digital utilizamos 3 preguntas. A través de un email se accede al formulario, hay 4 campos a rellenar, las respondes y a partir de ahí empieza nuestro trabajo aplicando 4 capas de algoritmos de combinación, de agrupación, semántica, síntesis, hibridación, segmentación, bueno, un montón de cosas de las que hemos venido perfeccionando a lo largo de todos estos años. Lo interesante es que de todo ese conocimiento empiezas a estratificarlo y obtienes una serie, pues en este caso, de ámbitos y dentro de los ámbitos de respuestas ya colectivamente inteligentes. Deciros que las respuestas que se obtienen no son de nadie en concreto, sino que se obtienen de la combinación de otras muchas y, como digo, de la estratificación, para empezar a ordenar todo ese espacio desordenado. Lo interesante es que cuando recibes esta información y la sintetizas, se la devuelves al colectivo. Por eso, entre otras cosas, ¿no? Una universidad nos dio el premio a la tecnología más innovadora aplicada al aprendizaje, también en el ámbito universitario, porque digamos que el individuo aprende del colectivo, que es bastante novedoso. Y se lo devolvemos y les decimos: mira, esto es lo que sabemos entre todos, ahora vamos a priorizarlo entre todos también. Y entonces recibes todo ese conocimiento de vuelta y tú lo que haces en una segunda fase, en otro email que recibes, es simplemente por comparación establecer para cada ámbito y los distintos ítems cuáles pueden ser los más importantes. Todo esto, lo bonito, es que nos lleva a un resultado muy visual, que es un roadmap, una escenificación ordenada de cómo cada uno de esos retos se podría resolver, de qué manera, en qué ámbitos de actuación y con qué orden de acciones. De tal forma que has dado un salto de gigante porque en muy poco tiempo has puesto de acuerdo a mucha gente en cómo abordar un gran reto, ¿no? Todo esto, no por entrar ya demasiado, pero sí que veáis la lógica de tratamiento de la información. Cuando tú tienes a la gente en el escenario izquierdo, donde la gente está con ese estrés, ¿no?, de no saber hacia dónde llevar las cosas, los directivos, pues cada vez más difícil su labor, pues el poderles decir: mira, vas a poder decidir en adelante, porque por eso eres directivo, pero con la inteligencia de todos y con una capa, digamos, de objetividad de fiabilidad mayor, ¿no?, que al final es lo que debe alimentar sus decisiones. Esto lo transformamos, cualquier reto, en un objetivo, en unas preguntas, aglutinamos todas esas visiones individuales diversas a través de esas respuestas individuales y empezamos a estratificar. Como veis ahí, es una representación metafórica de cómo la información la empezamos, nosotros trabajamos las respuestas como que fueran cubos y empezamos a llevarles a determinados sitios jugando con distintas caras. Una de las magias de esta tecnología es transformar la semántica en objetos y los objetos en reglas con las que trabajas con esos objetos. Bueno, al final, en este viaje vas aplicando distintas capas de algoritmos y vas obteniendo lo que nos interesa obtener, ¿no?, que es una ruta inteligente de cómo resolver ese reto de forma ordenada y teniendo muy claro, además, qué es lo más importante que habría que hacer. Estas son las 6 grandes ventajas de la tecnología que hemos aplicado en el Valle Digital y en otros muchos proyectos: combinar una visión cuantitativa y una visión cualitativa, hacerlo de forma muy ágil, generando una nueva inteligencia, lo más importante, poniendo de acuerdo a mucha gente en muy poco tiempo, generando una visión compartida, ilusionante, automática, que detrás de la cual, ahora en las ponencias anteriores me ha encantado, ¿no?,
¿Cómo mantienes el compromiso de la gente? ¿Cómo generas ese compromiso? Pues la fórmula es generar un proyecto compartido, una visión ilusionante en la que todos, al margen de sus opiniones diversas, estemos de acuerdo. Y eso es lo que facilita luego el tener impacto. ¿Qué se obtiene de esta tecnología? Más allá de que voy a profundizar en el Valle Digital, pero para que veáis el amplio espectro, pues se obtiene claridad. En primer lugar, claridad. Una de las cosas más difíciles de obtener hoy es claridad. La gente tiene o tenemos muchísimas incertidumbres, muchísimas dificultades para ver las cosas. Vemos mucha niebla y vemos poca claridad. Este, por ejemplo, es un plan de recursos humanos hecho para SEUR, en el que luego nos han contratado otras muchas cosas, porque les ayudamos a ver qué es lo que sus empleados estaban valorando como realmente bien gestionado desde la perspectiva de la gestión de personas y mal gestionado y cómo modificar o mejorar esto. Todo esto lo transformamos en un journey, en un viaje del empleado y luego hemos hecho varias cosas. Pero como decía aquí Chaso, que ahora es una embajadora nuestra, pues por primera vez hemos logrado una visión compartida en torno a un plan estratégico para la gestión de personas contra la que todos los responsables se han mostrado de acuerdo y comprometidos. ¿O qué otra cosa? Creatividad. Aparte de tener las cosas claras, hay que inyectar novedad. Si no hay novedad, antes hablábamos de la diferenciación, ¿no? Pues veis aquí, ¿no? Toda la estrategia de banca privada de CaixaBank se ha hecho con esta tecnología. Y no solo por este motivo, pero por otros más, pues luego han tenido durante muchos años el Premio Nacional y uno europeo a la mejor banca privada. Pues les ayudó a entender que su cliente se parecía muy poco a lo que ellos pensaban que era su cliente. ¿Y qué se obtiene? Impacto. Esto es lo más importante, claridad, creatividad e impacto, que haya resultados. Si no hay resultados, pues no sirven las cosas de nada, ¿no? Y voy a ser feliz hablando del proyecto del Valle Digital. Este es el presidente de Agalsa, de un grupo de acción local que ha hecho posible, los grupos de acción local, sabéis, están hibridados en el territorio desde hace muchos años y dinamizan los fondos europeos líder. Y apostaron por este proyecto, de lo cual estaremos eternamente agradecidos, y esto ha permitido que hoy estemos aquí, ¿no? Como decía Óscar, el presidente de Agalsa, pues la tecnología y esta metodología ha sido clave en el éxito de este proyecto, que no tenía precedentes en la zona rural, tanto en la fase de definición estratégica inicial con la que lo hicimos, como luego en la implantación. De esto vamos a ir viendo. Esto que veis aquí es muy reciente, es de hace 8 días. Esto es en el Palacio de Saldañuela, al lado de Burgos, en carretera Soria, y esto es un grupo de universitarios de la Universidad Francisco de Vitoria, 20 profesores y 50 alumnos con el que construimos un equipo potente para ayudarnos a empujar 14 proyectos del Valle Digital. Y esta dinámica de colaboración con universidades pues es la que queremos profundizar, porque creemos que es el camino para avanzar, ¿no? Antes se ha hablado mucho de la profesionalización. ¿Veis estos chavales jóvenes? Pues es claro que con ellos hay que avanzar. Lo interesante de todo esto es que funciona, que nos creamos la tecnología, pero un pasito más. Nosotros bebemos mucho de la vertiente académica. Adolfo Castilla es uno de nuestros gurús, consejero ejecutivo de la empresa, y viene a decir que las organizaciones del futuro van a tener éxito en la medida que sean plataformas de inteligencia artificial colectiva y que los territorios con futuro van a convertirse en sociedades comunitarias activas. Territorios, activar un territorio, sociedad comunitaria activa. No esperando que sea el gobierno el que nos resuelva la vida, ni tampoco solo las empresas por sí mismas, sino las sociedades comunitarias activas. Luego, nuestra misión es transformar empresas y territorios en plataformas inteligentes a base de dotarles de esta tecnología. Esta tecnología ha ido creciendo, empezó con esta capa de inteligencia y hemos ido introduciendo más porque la gente nos pide no solo claridad, sino ejecución. O sea, dices, ¿quieres hacer esto? Pues a ver si lo hacemos, ¿no? Y hemos tenido que meter ahí pues inteligencia colaborativa colectiva para hacer eso que decimos que es inteligente, hacerlo bien y hacerlo rápido, coordinación con esa capa de inteligencia emocional colectiva. Al final, lo que la gente pretende es que las metodologías te lleven hasta el final del camino, ¿no? Que sea una solución de principio a final
y que todo ese viaje le puedas hacer de forma lo más profesional posible. Esto al final ha derivado en una solución depurada, en un portfolio de servicios que permite ir incorporando a los proyectos esa claridad, esa creatividad, el compromiso y el impacto, y medir todo ello pues, a través de determinados elementos. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues desde la perspectiva un poco de Adolfo Castilla, él está defendiendo que toda esta metodología y esa tecnología vislumbra o hace vislumbrar un nuevo management que ha bautizado de su propio cuño dirección inteligente colectiva. Esto es en lo que estamos trabajando y él dice o defiende, y yo también, que esta dirección inteligente colectiva va a ser la nueva forma de dirigir empresas, equipos y proyectos en la era digital. Veis que esta metáfora de la cremallera pues es bastante bonita y sintetiza muy bien todo esto. Bueno, hablemos ya del Valle Digital. Yo creo que era interesante contextualizar la tecnología y la metodología que hay detrás, pero vamos a hablar ya del proyecto que nos ha traído. ¿Cómo surgió el proyecto del Valle Digital? Curiosamente, esto es Navidad de 2019, la pandemia todavía no había aparecido, y los jóvenes de mi pueblo me invitaron porque sabían que tenía una empresa muy rara a dar una charla. Yo vivo en Madrid, aunque mantengo residencia también a lo largo del año habitual en mi pueblo, en Salas. Y en Navidad, pues bueno, me invitaron allá a dar una charla, ¿no? Y entonces yo conté lo que hacía la empresa, pero no sé, en la noche de Navidad se me ocurrió que podía ser interesante lanzar el reto de por qué no utilizar toda esta tecnología para transformar la comarca en el primer Valle Digital. Se me ocurrió el día 25 de diciembre del 2019, previo a la charla esta. Total, que les lancé el reto allá que fue, pensando que no iba a ir a ningún lado porque estos brindis al sol. Y, sin embargo, había un gerente de un grupo de acción local, de Fernando Castaño, de Galsa, que es como se llama el grupo de acción local de la Sierra de la Demanda, y dijo, oye, esto que has lanzado, que está bien, ¿no? Que vamos a ver si le damos forma. Total, que en febrero se presentó a la Junta Directiva un primer proyecto para dinamizar todo esto y fue aprobado. Veis aquí en el Diario de Burgos nace el Valle Digital, un entorno virtual y empresarial para dinamizar la Sierra de la Demanda. Y a partir de ahí empezamos a rodar. El Valle Digital, entendido como un territorio geográfico, en este caso, que pretende multiplicar su atractivo a través de lo digital, cuando ya hemos hablado mucho de las plataformas y yo profundizaré. Se plasmó en un viaje apasionante, en el que de inicio había poca cosa, porque había que construir un banco de talento, es decir, no teníamos una base de datos, estaba la gente en la calle, ¿no? ¿Y cómo accedes a la gente? Bueno, y diseñamos una marca y una campaña atractiva para generar orgullo de pertenencia, y eso, pues, curiosamente nos sorprendió porque tuvo mucho más impacto de lo que esperábamos, ¿no? Nos habíamos puesto casi como, pensad que la comarca de la Demanda es más grande que la provincia de Guipúzcoa, pero tiene 10.000 almas, o sea, esa es la realidad. Entonces, 10.000 almas y, como sabéis, muchos pues envejecidas y gente tal. Bueno, pues nos habíamos previsto que en el mejor de los casos a ver si llegábamos a 500 voluntarios a lo largo de los años, ¿no? Bueno, pues ya estamos en los 1.000, es casi el 10% de la población, ¿eh? Es como si haces en Madrid algo y se apunta, qué sé yo, 500.000 de personas. Pues esto funcionó bien y a partir de ahí empezamos a desplegar toda esta tecnología y esta metodología y fuimos llevando a cabo un viaje riguroso que nos ha traído hasta aquí pues 2 años después. Estos son datos, ¿no? Trabajamos con un montón de ideas, con un montón de voluntarios, con un montón de horas de Zoom, porque todo esto, la pandemia nos vino bien, lo digital hizo que mucha gente estuviera en casa mucho tiempo y acabó aterrizándose en 28 iniciativas, 28 equipos de trabajo y 50 servicios emergentes. Aquí veis pues la cara y ojos de muchos de estos voluntarios, a los que debemos estar permanentemente agradecidos, porque son ellos los protagonistas de todo esto. ¿Y esto en qué ha quedado? ¿Qué es hoy el Valle Digital? Lo interesante de esto, ¿no? Pues no es solo un lugar fascinante, que les hay mucho en España, que también es un lugar fascinante, no es solo un gran proyecto, que también lo es, y un equipo magnífico con una actitud extraordinaria y con mucho talento, y tampoco solo un gran método, que también sería importante que el método fuera algo valioso, ¿no? Pero no solo eso, ni tampoco un gran trabajo, que también lo es ese plan director con 10 ideas tractoras, 28 iniciativas, 50 ideas de negocio digital, un montón de equipos trabajando, una gran marca. Tuvimos la suerte de que en aquella charla había un diseñador de prestigio en la sala que se prestó a aportar su trabajo y creó una marca
muy fresca, el Valle Digital, pero además de todo eso, es sobre todo un poderoso instrumento para revalorizar la zona rural, para unir a la gente, atraer al talento. El 60% de los voluntarios es gente de fuera, de más de 10 países, o sea, la estela que genera una iniciativa de esta es mucho más grande de lo que uno al principio imagina. Es un poderoso instrumento para generar nuevas ideas y proyectos. Esto es un evento que hicimos en Salas en agosto del año pasado. Un poderoso instrumento para asombrar como comarca, ¿eh? Nos recibieron en la Moncloa, le hemos contado, hemos estado allí con un montón de gente y nos ha permitido lograr un gran apoyo institucional. Este es Paco Boya, el secretario general de Reto Demográfico, con el que hemos generado una relación pues, bastante estrecha y que es un buen tipo. También en la Junta tenemos una gran relación y en la Diputación y, en fin, las instituciones aquí son un actor importante. Y es un poderoso instrumento sobre todo para mirar al futuro con otra perspectiva. Veis aquí un chaval haciendo el pino en la Laguna Negra de Neila. Esto nos toca en las zonas rurales hacer el pino. Pero lo interesante es lo que ves cuando haces el pino, ves la realidad de otra manera y es en lo que estamos ahora. ¿Qué oportunidades ofrece? Nos hemos dado cuenta que mantener un movimiento de voluntariado durante mucho tiempo activo es muy difícil. Tienes que desarrollar una vertiente empresarial, tienes que echar raíces económicas, porque si no la gente dice, bueno, ¿y todo esto a dónde nos lleva? Esto está bien, pasamos aquí, pero hay que desarrollar una vertiente empresarial. Y en ese camino es en el que estamos ahora, en la fase 2, porque el Valle Digital, manteniendo su vertiente de voluntariado, se transforma o se complementa con una dimensión empresarial que nos debe llevar, como veis ahí, de esa marca, difusión y equipos que hemos construido hacia el desarrollo de empleo a través de lo digital, que es en lo que vamos a hablar. ¿Cómo exactamente? Con una nueva fórmula. Esto es lo que hemos presentado a los fondos Next Generation. Hemos tenido suerte, ¿no?, de que hay un tren que pasa y que vamos a tratar de no perderle, como tantas veces en Castilla nos pasa. Veremos a ver si esta vez pues conseguimos, ¿no?, que creemos que tenemos todo a favor, pero bueno, hasta no verlo. Solicitud de fondos Next Generation. Agalsa es promotor principal como grupo de acción local y Cibu, que es la empresa que yo lidera, hicimos ese tándem público-privado para promover todo este proyecto. Como la vertiente empresarial la tiene que desarrollar una empresa, ha sido Cibu el que ha presentado esta solicitud de fondos en la modalidad empresarial para el reto demográfico. Y se ha sumado a Galsa como miembro asociado y, en este caso, Sodebur, que es la Sociedad de Desarrollo Burgales de la Diputación de Burgos. Esto presenta un panorama muy atractivo y es que, si os dais cuenta, Cibu tiene su sede en Madrid y tiene una actividad core diferencial, que es esta inteligencia artificial colectiva. Y allí es donde tiene que desarrollar su mercado, porque es allí donde está su clientela. Y, por tanto, su dirección, su estrategia, sus desarrollos informáticos, su marketing, su venta de proyectos y su ejecución de proyectos. Pero lo interesante es que toda esta actividad que desarrolla Cibu comercialmente probablemente tenga que mantenerse en Madrid, pero la ejecución la podemos llevar donde queramos. Luego, lo que estamos es acelerando la captación de proyectos para poder ejecutarlos en el Valle Digital y que ese empleo que genera Cibu lo desarrolle en el Valle Digital, en la sede de la Sierra de la Demanda. Para los fondos Next Generation hemos pedido una cantidad que no es exagerada, hablamos de una inversión global pues del entorno del medio millón de euros, no es una cantidad desbordante. De la cual pues nos distribuimos los que somos miembros más o menos unos 300 y 200 hemos pedido a la administración para los fondos. Como veis, son cantidades que tampoco son exageradas, pero como los castellanos con poca cosa hacemos mucho, pues vamos a tratar de que ese, si tenemos la suerte que pensamos o tenemos expectativas positivas, pues vamos a utilizarlo para construir tres centros: el Centro de Innovación Rural Digital Nacional, la Agencia de Digitalización Integral especializada en lo rural y la Escuela de Profesiones y Negocios Digitales. Todo esto viene a ser una incubadora de nuevos proyectos empresariales, de impulsar los que ya existen sobre el territorio, pero en sí mismo es una actividad económica llamada a generar un gran empleo. Y es una actividad económica, además, abierta a todo tipo de fórmulas de colaboración en beneficio de su propósito y de sus grandes objetivos. Es decir, que en este entorno
todo el que quiera formar parte está invitado a formar parte, porque creemos que tiene mucho que ganar si llegamos al final a colaborar de forma productiva, ¿no? que es de lo que se trata. Esta es un poco la visión, pero esto quiero aclararlo bien. El Valle Digital no es un entorno en el que se va a generar trabajo digital en beneficio de ese territorio exclusivamente, sino que pretende, y así se ha planteado en el expediente Next Generation, de ser el epicentro del desarrollo rural digital. El epicentro del desarrollo rural desde lo digital para toda España, con tres unidades que van a generar esa inteligencia, esa profesionalización y esa digitalización, pero para las 356 comarcas que hay en España. ¿Por qué? Porque en este viaje que hemos ido andando nos han empezado a llamar de otras comarcas. Y nos han llamado del País Vasco, y nos han llamado de Andalucía, y nos han llamado de Navarra, y de muchos sitios donde dicen, oye, esto que estáis haciendo, nosotros podríamos hacer, ¿cómo podemos avanzar? Claro, toda esta tecnología, toda esta metodología, nosotros pretendemos exportarla precisamente a través de las plataformas. Luego, lo que estamos viendo es que ese epicentro de desarrollo rural nace de lo comarcal hacia lo provincial, hacia lo regional, hasta lo nacional. El planteamiento que hacemos es generar 100 puestos de trabajo, 10 ya este año en cuanto tengamos la concesión, el próximo año 30, el año siguiente 60 y si va bien, pues crearemos más, ¿no? Esta es la visión que con los pies en el suelo, ¿no? Digamos, podría ser mucho más si las cosas van bien, pero con los pies en el suelo, pues creemos que esto es realista. Son perfiles técnicos, son perfiles de los chavales que se van del pueblo, no queremos que se vayan, queremos que en ese momento que se tienen que ir se queden, y que los que se han ido y todavía no tienen suficientes, no han echado allí todavía raíces, ¿no? Pues se puedan plantear el volver en unas condiciones pues, de empleo cualificado y con una capacitación que siempre que tengan actitud, pues se la vamos a poder también dar nosotros. Lo interesante es que en esta fórmula vamos a ir avanzando a través de tres etapas. Con proyecto empresarial, lo tenemos. Con producto empresarial, tenemos parte de ello, porque la tecnología de Cibuc la llevamos a este centro de innovación. No va a ser un centro de innovación más, va a ser el único centro de innovación europeo que pilota una tecnología pionera, puntera y exclusiva. Esto es interesante de decir. Y que además va a desarrollar plataformas digitales. Nosotros creemos absolutamente en las plataformas digitales para fortalecer y generar empleo rural a través de unidades de negocio que nosotros hemos instrumentado en esos tres centros. Y para acelerar todo este viaje hemos solicitado los fondos Next Generation. No quiere decir que si no nos lo dan vamos a renunciar al proyecto. Probablemente tengamos que ir más despacio, pero rezamos todos los días pues, para que sea así, ¿no? La economía de las plataformas, ya se ha hablado mucho de esto. Esto es una ponencia de Adolfo Castilla, simplemente la voy a sobrehablar. La utilizamos el día de que estuvimos con los universitarios de la Francisco de Vitoria. Pero vivimos en un mundo de plataformas, que nos quede claro, estas cifras que ha aportado Jesús Manuel pues son apabullantes, ¿no? De la economía que va a generar esas y que están generando ya esas plataformas. Hablamos de la economía de las plataformas, economía digital igual a economía de las plataformas, entendidas como esa estructura de gobierno y esos estándares y protocolos que permiten despegar negocios escalables. La diferencia de un valle digital es que genera en local pero impacta en global. Esto es muy interesante, desarrollar entornos locales con economías globales, impactando en lo global, y eso se consigue solo a través de plataformas digitales escalables. Esa palabra también es importante. Aquí tenemos una referencia bibliográfica, que también es interesante, de la OCDE, en torno a las plataformas, y bueno, con ciertas conceptualizaciones de las cuales ya se ha hablado y también tipos básicos de plataformas entre las cuales pues estamos nosotros en varias de ellas. Lo interesante es que en todo este viaje decías, ¿en qué punto estáis ahora? ¿Qué estáis haciendo en el Valle Digital? Pues con ese proyecto que hemos presentado, con esos centros y pretendiendo crear ese empleo, nos vamos a emplear, valga la redundancia, a fondo en completar la plataforma que ya tenemos, que es diferencial, la de inteligencia artificial colectiva, con 10 plataformas que hemos considerado estratégicas a resultas de todo este viaje que hemos hecho con los voluntarios. Este viaje, estas plataformas, no nos las hemos inventado nosotros, han salido del ejercicio ciudadano, de esa ciencia ciudadana que también me ha gustado,
que ha destilado estas plataformas con una serie de proyectos de referencia. He traído aquí algunos de los proyectos de referencia más importantes. Plataforma industrial, plataforma de productos circulares. ¿Qué estamos viendo? Esta es una empresa de Pradoluengo, que sabéis que es de tradición de calcetines. Bueno, pues ha recibido muchos premios, ¿no? Porque está fabricando calcetines con plástico reciclado del Mediterráneo y del Cantábrico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que es muy interesante que la gente pueda encontrar a través de una plataforma digital todos aquellos productos que de forma científica y certificada están descontaminando el planeta. Son pocos, pero les hay y les habrá. Entonces, ahí creemos que a nivel de industria una plataforma que junte a todas las partes y gestione esto puede tener mucho desarrollo. La plataforma de ecoviviendas. Esto también, bueno, del tema de viviendas, pues vosotros también sois muy, muy conocedores. También en la zona, es una zona de madera, de piedra, de elementos naturales. Creemos que hay suficiente materia prima y materia y conocimiento y experiencia pues, para avanzar en esta dirección. También es un proyecto muy interesante. A nivel inmobiliario, nos preocupa especialmente los jóvenes, la plataforma de vivienda rural para jóvenes. Hemos visto que todos pues conocemos de sobra, ¿no?, los idealistas, los fotocasas, y ahí buscamos siempre que queremos, ¿no?, a ver cómo está la vivienda y tal. Pero pensar en los jóvenes como alternativa a la vivienda urbana en un entorno rural de una forma diferente radicalmente, pues creemos que hay un camino por andar y que una plataforma de vivienda rural para jóvenes tiene todo el sentido. Y en esto se ha trabajado mucho. Esta foto que veis aquí, siempre tratamos de aportar ejemplos locales, es un co-living en una localidad serrana de allí de la zona que hemos promovido desde el Valle Digital como experiencia piloto, simplemente pues, para ir haciendo cosas distintas. El tema de espacios singulares que se hablaba antes también, espacios para trabajar. Esto es un espacio, es una torre que está en carretera Logroño, saliendo de Salas, en Castrovido, ¿no? Es un torreón que hay allí y que se rehabilitó y entonces allí pues, se organizan algunas cosas. Pero no me digáis que cuando hay que trabajar, si te toca hacer algo en un entorno de este tipo, pues probablemente lo hagas con otro entusiasmo, ¿no? Y también el llevar a la persona a trabajar a sitios de estos para determinadas cuestiones, como el otro día hicimos con los universitarios, que les llevamos a la Yecla, a Silos, a Covarrubias, bueno, pues salieron alucinados de todo aquello, ¿no? Bueno, pues es esta plataforma de espacios singulares para trabajar también pensamos que tiene sentido. También pensamos que el sector hostelero tiene mucho que aportar. Los bares. La gente nos gusta estar en los bares, pero la gente también tiene que trabajar y a veces quiere trabajar y no encuentra lugares, ¿no? Los bares, ¿qué lugares? Esto es una canción que me ha venido ahora. Pero lo que quiero decir es que los corners digitales, entendidos como vamos a conseguir que en los bares, en determinados momentos del día, de la semana, del año, pues se pueda colaborar y trabajar a base de dotarles de algunas pequeñas instalaciones. Aquí también tenemos nosotros un piloto muy interesante, establecimientos hosteleros como corners digitales. El crowdfunding para espacios singulares, esta es una estación del Santander Mediterráneo también, pues también estos espacios tan evocadores desde un punto de vista inmobiliario creemos que pueden convertirse en plataforma a la hora de generar ese amor que tiene la gente, ¿no?, por rehabilitar cosas que le evocan pues afectos importantes. En la plataforma de digitalización, ya he comentado, la nuclear es la plataforma Cibu, que es donde estamos volcados 100% para que crezca y creciendo ella nos haga crecer a todos, pero también una plataforma de digitalización. En esto hemos trabajado mucho, nos hemos dado cuenta que las empresas y más las rurales, ¿no?, tienen un camino enorme para que sus productos incorporen beneficios digitales y ahí se les puede acompañar mucho. Esta es una de las patas más fuertes que hemos desarrollado con tres equipos especializados en esto. A nivel de turismo, siempre que se habla de los pueblos todo el mundo piensa en turismo, pero el turismo es más de lo mismo si no hacemos algo radicalmente distinto. Para que haya venido una universidad privada a una zona rural lejana de su día a día, hemos tenido que construir un producto turístico disruptivo, que es, van a venir, van a hacer una inmersión en proyectos reales, van a estar con emprendedores y van a salir de allí reseteados. Entonces, eso la universidad lo capta y dice, nos vamos. Nos va a costar, pero nos vamos. Y ahora pues, lo quieren institucionalizar para que se quede todos los años. Luego, plataforma de productos turísticos disruptivos, el tema de rutas del que tanto se habla. Claro, las rutas, ¿quién no tiene rutas? Y son todas muy bonitas, ¿no? Pero aquí hablamos de senderos de gloria. Es construir en torno a las rutas un viaje experiencial
programado a lo largo del año, que va acumulando puntos, que tiene muy en cuenta el incluir a personas que normalmente no disfrutan de esas rutas, en fin, dar un componente de aplicación también con tecnología GIS de ERRI, o sea, vas enlazando bastantes elementos, ¿no? Plataforma comercial, se hablaba mucho, ¿no? El tema de Jesús Manuel de la plataforma de Correos Market, que nosotros tenemos una buena relación con ellos, plataforma de productores comarcal, esta es una reunión informal de los productores de la zona, que creemos que ahí se puede hacer mucho. A nivel agrario, pues irse quizá de los modelos o no solo utilizar los modelos de denominación de origen y las IGPs, pues también ir a la tecnología, ¿no? El certificar el origen de un producto a través de tecnología blockchain que te permite a través de un código de barras saber quién es el ganadero y cómo se crió esa, de dónde procede, ¿no? Esa carne o lo que sea. Pues de esto también hay iniciativas muy interesantes. A nivel asistencial, esto no se nos debe olvidar y es uno de los sellos del Valle Digital, importan las personas, importan lo que hacen, importan cómo se sienten y lo que consiguen. Entonces, esto en la zona rural están nuestros padres o nuestros abuelos, en el caso de los más jóvenes, y tienen que ser protagonistas, como lo fueron del pasado, también del presente. Y para eso hay una plataforma en la que hay un emprendedor pues de gran valor humano, que se llama Borja, que está con este proyecto ya muy avanzado, pero que viene a ser unos ángeles de la guarda, ¿no? Donde todo el que quiere... sabéis que la diferencia, esta es una de las cosas que aprendí en el Valle Digital, la diferencia del entorno rural con el entorno urbano, es que cuanto más te alejas de las ciudades... más te acercas a las personas. Y en los pueblos, en las ciudades se vive y en los pueblos se convive. Son cosas, ¿no? Pues el tema de la convivencia tiene mucho que ver con que unos cuidan de otros. También hay otras, también en los pueblos hay otras cosas, ¿eh? No vamos a idealizarlo todo. Pero digamos que esa sensación de convivir sí que está y esa tecnología lo que permite es que cualquier cosa que le pasa a una persona mayor, en el momento que le pasa, lo saben esa red de voluntarios que están conectados con su móvil a estas situaciones y las pueden atender antes de que llegue una ambulancia que, como sabéis, en los pueblos tardarán en llegar. Luego, esa plataforma de Ángeles de la Guarda escalable para todo el territorio nacional, también un proyecto. Los pueblos residencia, que la gente, este es un ejemplo también de una antigua casa del cura transformada en tres viviendas, pues para que la gente pueda seguir viviendo en su pueblo hasta el final. Y a nivel educativo, esto sí que quiero hacer una mención y más en este entorno, nosotros nos hemos dado cuenta en el Valle Digital en los 2 años que estamos que la digitalización es, necesita profesionales digitales y cuando en los equipos no hay profesionales digitales, esos equipos no avanzan. Luego, la capacitación digital, antes me ha gustado mucho escuchar que en Sevilla todavía no hay programas, nosotros nos hemos dado cuenta que se necesita una escuela de profesiones y de negocios digitales en la propia zona rural y que estos jóvenes desde ahí ya aborden sus proyectos en ese aprendizaje práctico y desde ahí ya se queden. Hemos encontrado y tenemos una alianza en ciernes con la UNED para todo el territorio y también con estos muchachos de NoCode Hackers porque ahora lo de programar se va simplificando a través de estas herramientas. No perdamos de vista lo tradicional, la escuela de oficios tradicionales, online también para que todo el mundo pueda aprovecharse de ella. Hicimos un piloto de tallado de piedra y esto muy interesante también, ¿no? El Centro de Investigación de Paisajismo y Medio Ambiente. Este es un antiguo lavadero de mineral de cobre reciclado para que los dueños están intentando buscar financiación para terminarlo. Es una obra grande, pero también una obra que nos entusiasma especialmente y que también tiene especial deseo de colaborar con la universidad, con las universidades para este centro y escuela de medio ambiente. Turismo educativo, demanda convivencias, hemos visto que llevar aprendizaje a los alojamientos rurales es muy interesante. Si vas a una casa rural y acabas sabiendo hacer un buen queso, pues te irás más contento, o si acabas sabiendo hacer una buena fotografía, y entonces por ahí también creemos que hay un camino. Y la plataforma pública, nosotros vemos que el Valle Digital cada vez más se va a parecer a una red social para lo público. O sea, toda esta inteligencia que se genera en el entorno rural debe ponerse al servicio de lo público para que las políticas naciendo desde abajo sean mucho más acertadas y mucho más certeras, ¿no? Mucho más transversales, mucho más enraizadas. La buena noticia es que la aventura continúa. Cuando yo os decía estos muchachos que han estado haciendo, pues en cada una de las plataformas
tuvieron un objetivo en base a todo lo que se había trabajado, se pusieron los equipos, los miembros, y estuvimos escenificando para cada uno de ellos cómo tenía que ser esa plataforma digital. Tenemos un primer análisis funcional para empezar los desarrollos, ¿no? Esto obedece todo ello a la pasión de un propósito, de un gran propósito, que es ayudar a la zona rural a llegar más lejos y, como decíamos, a las que todos estáis invitados y que os podéis acercar a nosotros pues de mil maneras y que cada uno se pueda sumar a su manera, ¿no? Como también dice la canción. Así que esto es lo que yo quería contaros y nada, encantado de escuchar cualquier aportación.